Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Sí chicos, tenemos nuevo contenido de Free Fire y hoy sí vamos a hablar de todas las recompensas, todos los premios chicos que vamos a poder reclamar en Free Fire completamente gratis, así es, sin gastar ningún solo diamantes. Todas las recompensas del quinto aniversario que van a estar llegando en Free Fire, así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Chicos, antes de seguir con el video, me gustaría que me fueran a seguir a mi canal de Twitch. Por allá vamos a aprender directo en unos momentos. Todas las personas lindas y bellas que están viendo este video, vayan a seguirme a mi canal de Twitch. Se los voy a estar agradeciendo demasiado y recibirán una enorme mención. Y bueno chicos, vamos a comenzar, y es que por acá recuerden que Free Fire posiblemente esté regresando a la incubadora 3 en 1 porque tenemos ya la imagen filtrada, bueno, la imagen que ha puesto Free Fire en sus canales oficiales, como lo que es Facebook, lo que es Instagram, todas sus páginas oficiales de Free Fire Latam. Y es que por acá obviamente miramos lo que es la incubadora 3 en 1 que posiblemente esté de regreso. Yo creo que sí va a estar de regreso porque yo creo que ya rebasó las 50.000 likes que pide Free Fire para poder regresar estas tres armas, chicos. Entonces, incubadora 3 en 1 por acá también se filtró lo que vendrían siendo los próximos tokens, los tokens chicos que básicamente vendrían siendo, recuerden que en cada aniversario que ha pasado de Free Fire, recuerden que los tickets van a cambiar, no van a ser los tickets usualmente de la MP40, de la SCAR y de la AK-47 de incubadora, no van a cambiar a unos nuevos solamente por límite de tiempo, pero durante el evento del quinto aniversario chicos, recuerden que esto va a estar llegando. Y también recuerden muchachos, para los nuevos que van entrando, que en el aniversario usualmente Garena Free Fire suele regalar entre 1 a 2 tickets completamente gratis, y luego los demás tickets vienen con recarga de tan solo un diamante o solo cambiando o hacer un canjeo muchachos. De esto pues más adelante se los voy a explicar una vez que Garena Free Fire suelte el anuncio y confirmando ya el regreso de la incubadora 3 en 1, porque solamente pusieron como que esta imagen en sus redes sociales de que bueno, necesitamos darle like obviamente para poder pues llegar a la meta y traer la incubadora 3 en 1, así que pues la comunidad obviamente pues ya como que ya rebasó esa meta, ¿no? Entonces, así que solamente es cuestión de horas para que ya Free Fire confirme el regreso de la incubadora 3 en 1, así que eso es para que lo tengan en mente. Y bueno chicos, es que Free Fire de otras regiones pues suelta las siguientes imágenes muchachos, donde nos muestra por referencia hacia más criminales, como lo que es una llegada de un torneo de criminal donde pues varios influencers van a recibir como que estos criminales, estos set de criminales chicos, donde pues obviamente los va a poder canjear o repartir o hacer sorteo con lo que son los suscriptores muchachos. Así que pues ya tenemos más referencia sobre la llegada de lo que es la incubadora de los criminales muchachos. Por ahora, por acá tenemos obviamente lo que es pues en los archivos el juego, cómo va a estar llegando esta incubadora de los criminales en otras regiones para Free Fire Latam. Aún no lo ha confirmado obviamente el mismo Garena, solamente es cuestión de horas o días para que lo confirme, pero pues ya en otras regiones se andan adelantando chicos, se andan adelantando. Y pues bueno, por acá tenemos como que una referencia a cómo va a estar llegando esta nueva incubadora de los criminales. Recuerden que va a estar llegando para otras regiones el criminal neón junto o dentro de la incubadora de los criminales, y obviamente también tenemos al gran criminal rojo normal, tenemos a los demás criminales chicos, tenemos a los demás criminales de igual manera. Bueno, esta es una referencia de cómo va a estar llegando para otras regiones ya muchachos, porque se empiezan a filtrar muchísimas y muchísimas cosas. Así que chicos, lo que es la incubadora de los criminales, pues bueno, vamos a esperar un poquito más para que Garena de Latam lo empiece a confirmar, así que eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y bueno chicos, sobre los regalos de lo que es el quinto aniversario de Free Fire, y es que por acá tenemos el calendario que pues ya empiezan pues a filtrar muchachos. Este calendario no es oficial para nuestra región aún, pero podemos mirar referencias que van a estar llegando para nuestra región. Para nuestra región obviamente el calendario va a llegar como que un poquito más cargado con más cosas, pero por acá tenemos ya de otras regiones. Pero como les digo, hay que tomarlo como referencia chicos, hay que tomarlo como referencia. Como lo pueden ver, pues básicamente esto ya estaría iniciando, creo que la próxima semana chicos, la próxima semana ya estaría iniciando lo que es sobre el aniversario. Y por acá tenemos muchísimas cosas que van a estar regalando. Miren por acá chicos, por acá tenemos lo que es un cubo mágico, que como les venía diciendo, un cubo mágico lo va a estar regalando Free Fire, así que se aproxima actualización del cubo mágico, a ojito por esa parte. Tenemos muchísimas y muchísimas más cosas, como va a estar regalando una nueva arma chicos, una nueva skin de arma se podría decir, lo que son paredes glue, etcétera chicos. Tenemos una skin del género, creo que es femenino si no mal recuerdo,
Ojito, una skin del género femenino que va a estar regalando en el aniversario, muchachos. Eso se le está haciendo costumbre a Free Fire ya, de regalar muchas skins del género femenino. También, muchachos, tenemos que podría estar regalando una camisita por ahí, una playera. Ahí, como lo pueden ver, se ve muy, muy chévere esa playera. Vamos a ver más adelante cuando empiecen a filtrar, pues, muy bien los premios para la región de Latam. También recuerden, chicos, que obviamente va a ser una colaboración con el artista Justin Bieber, así que van a estar llegando también muchísimas cosas con referencia a este artista. Por último, también vamos a tener la llegada de lo que es un nuevo personaje, pero este personaje básicamente es el de Justin Bieber, chicos. El de Justin Bieber que básicamente van a estar regalando. Van a estar regalando, como les venía diciendo, muchachos, así que eso es lo que tienen que saber. Y es que obviamente por acá yo les vengo a mostrar, muchachos, por acá yo les vengo a mostrar lo que vendrían siendo los premios de lo que es el quinto aniversario, para que lo vean un poquito mejor en HD, muchachos, y para que vean ustedes pues si estos premios en realidad valen la pena o no, muchachos. Recuerden que en el video anterior les mostré también un poco más de referencia sobre los premios del quinto aniversario de Free Fire. Y es que por acá tenemos muchísimas cosas más, chicos. Muchísimas y muchísimas cosas más. Tenemos varios premios que también podrían valer la pena, pero pues ya se lo saben, solamente algunos premios más caritos, muchachos, van a estar llegando, como lo que es recarga de diamante, muchachos. Otra cosa que va a estar llegando sobre lo que es el aniversario de Free Fire es una nueva MP40, una nueva MP40 que no sabemos si esa MP40, como es colaboración con el artista Justin Bieber, no sabemos si esa MP40 va a estar llegando como ruleta mágica o va a estar llegando como pues un evento gratis. No se sabe, chicos, pero por acá podemos mirar los atributos. Podemos mirar los atributos que contiene: uno de daño y uno de velocidad de disparo, muchachos. Creo que con esta MP40 podría estar rebasando un poquito más a la Buffon. Así es, básicamente podría ser como que una MP40 evolutiva nivel 1, muchachos, que está muy pero que muy cool. Podríamos mirar este MP40 más adelante, que va a estar llegando obviamente. Así que, chicos, muchísimas cosas interesantes van a estar llegando. También recuerden que la próxima semana vamos a tener un nuevo lobby ya. Vamos a tener un nuevo lobby, chicos, que va a estar llegando sobre el quinto aniversario de Free Fire de forma oficial. Eso es lo que tienen que saber. Todo esto lo que va a estar llegando para la próxima semana, chicos, apenas pues está terminando el mes de julio. Y recuerden que todo esto ya empieza a principios del mes de agosto. Todo esto ya va a empezar a principios del mes de agosto, chicos, ahí para que lo tengan en cuenta. Así que, muchachos, pues nada, hemos llegado al final de este video. Recuerden, como siempre, dejando su mega épico like y suscribirse a este canal. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.